Primero, pues muchas gracias por la invitación, Pastor Fabián, y gracias por asistir, ¿verdad? Esto fue algo extra, yo no pensaba compartir con pastores y es un poco intimidante, la verdad, pero quiero agradecerle su asistencia. Mi nombre es Dr. Elio M. Rivera, o Martín Rivera. Vengo de Ciudad Acuña, Coahuila, y tenemos un ministerio por allá. El Pastor Fabián nos acompaña un día. Y de ahí empezó la relación, más bien empezó una relación con unas clases que él nos daba. Entonces he orado a Dios por esta organización, digo, por esta reunión. Y espero que lo que voy a compartir les ayude. Quiero compartir una experiencia de vida, ¿verdad? Porque todos tenemos un ministerio y tenemos proyectos que deseamos cumplir. ¿Cuántos desean edificios más grandes? ¿Cuántos desean más áreas de trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos un llamado. Y a veces parece que eso está bloqueado, o sea, si llegamos a un límite y como que ya no podemos salir de ahí. ¿Quién se ha confrontado con esa situación, verdad? Yo les voy a compartir principios que me ayudaron a ir rompiendo esos límites y sigo rompiendo, ¿verdad? Porque tengo que seguir aprendiendo. A lo mejor lo que yo he logrado en el ministerio para alguien que está más arriba, pues es bien poquito. Pero ha sido mi límite, ¿no? He ido pudiendo romper límites y no quedarme en un lugar. Entonces, yo te voy a predicar, si le podría algún título, la fe que trae al mundo proyectos, ¿verdad? Que hace que engendres proyectos sin dinero, sin nada de lo que el mundo te dice que tienes que tener para poder lograr cosas en el reino de Dios. El primer antecedente que yo quiero darles es que cuando llegamos mi esposa y yo a Acuña, llegamos completamente sin un centavo, no teníamos dinero, no teníamos nada. Pero íbamos con una promesa, ¿verdad?, de Dios. Y nuestra escasez era tan grande que, bueno, lo primero que te voy a decir, no te voy a dar una fórmula para que te hagas millonario, ni rico, ni nada. Nada más te voy a compartir principios que operan en el reino del Señor, que nos ayudan a bajar proyectos de Él al reino de la tierra. Llegamos y vivíamos en una... Para que lo entienda, ella tenía que trabajar todo el tiempo porque se vino ella primero a Estados Unidos. Ella es de Estados Unidos. Y mi hermana tenía una trailer que estaba bien viejita y con agujeros por todos lados. Y cuando llegó mi esposa, tenía que levantarse, poner de cuenta cubetas y las programaba los timers cada 2 horas para tirar el agua y que las goteras no siguieran destruyendo el piso. Había pozos por todos lados. Estábamos en una situación muy precaria. Pero Dios nos había dado una promesa. Entonces todo eso Dios lo fue cambiando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Empecé a aprender y espero yo que Dios les dé un aceleramiento ahora, porque necesitamos propiedades, necesitamos el reino de Dios implantado sobre la tierra, que haya edificios donde podamos tener reuniones, donde podamos tener fiestas para Dios. O sea, hay una cosa muy hermosa que está pasando en Acuña que, si Dios me permite, se las comparto. Entonces, para llegar a este proceso, yo tuve que comprender un montón de cosas. Esto no lo digo yo como un ego, créanme que no, porque es la gloria de Dios, yo no puedo hacer nada, y el día que Él lo quiera quitar, Él lo quita, punto. No es nada, o sea, aquí no hay gloria de hombre, ni para mí, ni nadie. Yo no nací con una fe sobrenatural, ni mucho menos, era una persona totalmente sin fe. No creía ni para un recibo de 300 pesos de luz, me desmayaba cuando se me aparecía una y cosas por el estilo, ¿no? No, en serio. Entonces, en el paso de los años, hemos podido construir una casa hogar, que es propiedad del ministerio, la grande. Luego una clínica también, para la gloria de Dios. Luego, ahora tenemos un museo para el David y obra de Jesús. Nuestra iglesia ya está un pasito a ser de nosotros, una propiedad grande. Y hemos apoyado, hemos construido centros de rehabilitación, que uno al menos que hemos donado a personas. ¿Me entiendes? Dios ha hecho algo grande y hermoso en nuestra vida. Y yo creo que es algo que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Ojalá ya alguien me hubiera enseñado lo que yo te voy a platicar ahorita. Me hubiera evitado mucha agonía y mucho dolor todo ese tiempo, ¿no?
Entonces, una de las primeras cosas que tuve que aprender, porque no nada más te voy a decir para propiedades o cosas del ministerio, sino también cómo enfrentas la vida, ¿verdad? Porque los siervos de Dios tenemos la oportunidad de terminar completamente amargados. O sea, el ministerio, ustedes saben que a veces es cruel. La gente no te agradece y hablan de ti, murmuran. Entonces, ¿cómo puedes hacerle para estar construyendo proyectos y a la vez estar viviendo tragedias personales, ¿no? A mí, no más por ponerte del 2013 para acá, bueno, sufrí una traición en la iglesia terrible por uno de mis hermanos, o sea, espantoso, casi destruyó todo el ministerio. Y otro, luego mi hija la tuve en cuidados intensivos, pensé que estaba muerta por un tiempo. Y luego un sobrino mío se suicidó, y luego otro lo mataron en un accidente. Y así todo, te estoy hablando, una tragedia tras otra. De las mayores, luego se me murió una hermana de un tumor, yo sufro cáncer, a confrontar toda esa batalla, me dio un infarto, y así, escaseces y un montón de cosas. Y a la vez, ¿cómo puedes manejar todo eso? Y a la vez, no descuidar el reino de Dios, ¿verdad? Es importante, porque esas tragedias son muy dolorosas, son muy feas. ¿Quién ha pasado por cosas así? ¿Verdad? Que la tentación es distraerte, sumirte en el dolor y sumirte en la tristeza y quedarte ahí. Y aparte las crisis personales, que la mediana edad, yo ya voy para los 60 años, y si hubiera que pasar unas crisis bien tremendas desde los 40, ya te vas a morir, ¿para qué haces? Y ya estás viejito, ¿a quién se lo vas a dejar? Y así, ¿quién le ha pasado por eso? ¿Alguien por ahí? Oye, cuando entró la crisis de la mediana edad, me acuerdo 40 años, un día despierto, te vas a morir, ¿qué? ¿Me vas a morir? Por primera vez me di cuenta que no era inmortal, ¿verdad? Y entró un pánico, un terror en mi vida, que mi vida tenía un fin, porque no había comprendido, lo comprendí un día para otro y andaba ahí, gracias a Dios. Normalmente los hombres sufrimos eso, con pastoras, para que sepan, y la mayor parte de la gente que está en el mundo, pues se va con la güera que se pinta las uñas rojas ahí en la esquina y deja a la mujer de sus sueños y toda su vida se compra de perdida un bocho con rines cromados y se abre la camisa y una cadena, ¿me entiendes? Te vuelves loco, te sueltas profesión, sueltas todo, porque te das cuenta que te vas a morir y que tu vida no va hacia ninguna parte y que la vida no tiene sentido. A mí pasó que yo me refugié, gracias a Dios, a trabajar para Dios, y me entró un terror de me voy a morir, voy a ir con Dios, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y empecé a trabajar, pero luchaba con mucha depresión y mucha tristeza, porque decía, ¿y a quién se lo dejo? ¿Cuál es el fin de esto, no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Luego, los conceptos tales como la vejez, ¿no? 60 años, ya tienes 60 años. ¿Para qué andas tanto mitote? O sea, ya querías retirarte, e irte con una silla de ruedas y con la cobija de cuadritos y ahí esperar el fin, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces con todas esas cosas en la vida? Educando hijos y sus hijos en las propias crisis y a la vez no descuidarte en el ministerio. Yo encontré secretos, ¿verdad? Que te voy a compartir, que espero sean útiles. No digo que te van a servir a ti igual que a mí, pero ojalá y te sirva. ¿Ok? Entonces, lo primero que entendí es que el mundo donde vivo no es el mundo donde me voy a quedar. No soy eterno. Yo ya no construyo nada personal. Yo le puse un límite a mi vida financiera. Dios me ha prosperado, me ha bendecido y pudiera tener una casa dos veces, quizá tres veces más grande que la que tengo ahorita. Pero dije, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? O sea, yo no estoy aquí para plantar mi reino y pensar que voy a ser inmortal y estar construyendo y haciendo cosas y más cosas para ti. Entonces me puse un límite. Dije, este es el carro que voy a tener. Esta es la casa que voy a tener de aquí hasta que me muera. Ya no me voy a cambiar de aquí a menos que Dios me diga algo diferente. Y ese es el estilo de vida que yo voy a llevar y punto. Entonces, la segunda cosa que entendí, que es que el mundo, como está, porque a mí me entraba mucha depresión en este mundo, y lo comparto donde quiera que puedo, porque fue liberador el día que entendí lo que te voy a compartir, para mí. ¿Okay? Yo escuchaba en todas partes, y muchas películas, y mucha gente muy positiva, la vida es bella, y saca lo mejor, sé feliz, y yo no sentía ni feliz, ni sentía que la vida era bella. Sentía que la vida era horrorosa. Yo decía, soy pastor, estoy todo deprimido, ¿qué voy a hacer? Y una lucha tremenda dentro de mi corazón, ¿verdad? Y luchaba, sí, voy a ser feliz, y güey, ¿quién sabe qué? Y me ganaba, está horrible, esto no está bonito. Entonces hasta que un día me explican, no está bonito, hijo, y lo estás viendo con los ojos correctos, el Señor.
El mundo como está socialmente hablando no fue mi creación. Eso vino por causa del pecado. Y por causa de que ustedes se separaron de mí. Y cuando entendí eso, una reconciliación, hubo un impulso nuevo en mi vida, ¿verdad? De que yo estaba aquí para implantar el reino del Señor, o sea, para estar aquí. Y ya dejé de pelearme con el mundo y con mí mismo y empecé a enfocar en lo que era importante. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo va a ser bello que un niño se muera? ¿Cómo va a ser bello que un joven se muera? ¿Cómo va a ser bello que tengas unos problemas matrimoniales horrorosos y todo el mundo esté divorciando y peleando? ¿Cómo va a ser bello que tengas que luchar hasta por el último 5 de tu trabajo y horas y horas y en medio de tragedias y tristezas? ¿Cómo va a ser bello que los hijos se suiciden? ¿Cómo va a ser bello un tumor? ¿Cómo va a ser bello una enfermedad terminal? ¿Cómo? Una vejez donde estás decrépito y donde vas sentándote ya y cada vez perdiendo habilidades y cosas por el estilo. No es bello. Dios lo puede hacer mucho mejor para nosotros, obviamente. Y esto es un comercial que no pensaba en el compartírselos, pero yo entendí un día, porque veo personas aquí que ya están entrando en edad mayor, y quiero que cambies el chip poquito, algo que yo aprendí. Porque yo a los 40 empecé un envejecimiento muy prematuro, muy tremendo, lleno de enfermedades, y bueno, te podría dar una lista de cosas, ahí por escribir un manual de todas las enfermedades que tenía. Y yo pensaba que la vejez era así, y así tenía que ser. Seco y perdiendo habilidades y con azúcar y diabetes y hipertensión y embolia y que te estuvieran cambiando los pañales ahí tus hijos y cosas por el estilo. No, ese era mi... Entonces un día yo le pregunto a Dios, ¿tú tienes una manera de ver la vejez, Padre? ¿Tienes alguna manera? Y cuando yo estaba preguntando eso, alguien me regala una taza donde viene que el justo florecerá como la palmera, ¿te acuerdas de ese versículo? Y ahí viene algo que dice, y aún en la vejez reverdecerán. Ah, espérame, entonces no tengo que envejecer como una vara seca. Puedo ser verde aún en mi vejez. Y me puse a estudiar la manera como Dios ve la vejez. ¿Y cómo ve la vejez Dios? No voy a entrar en eso, pero como el águila, como el búfalo, como el cedro del Líbano y como la palmera, lleno de flexibilidad, lleno de fuerza. Para Dios la vejez es algo admirable, no es un punto de ser decrépito, no tener energía para nada. Y yo empecé a confesarlo. ¿Sabes qué? Soy como la palmera, y soy como el cedro del Líbano, y soy como el búfalo, y soy como el águila. Y lo confieso siempre, estoy confesándolo. Y para hacer la historia corta, después de los 40, lo único que ha pasado es que cada vez me siento mejor. No me duele nada, tengo más fuerza, la gente se asusta. Pero digo, no creas que soy yo, y que yo soy Juan Camané, y que no... Esto viene de si el mismo Sansón, que el Dios que le multiplicó las fuerzas a Sansón, es mi Dios. Y si yo necesito esta tarde, voy a tener un reto fuerte, 5 horas, 4 horas, no sé cuántas hablando. Y las voy a aguantar perfectamente y me van a quedar energías para hacer otras 5. ¿Sabe por qué? Porque viene el Espíritu de Dios sobre uno. Y esto no, ya no, ya llega un punto que te nutres muy bien. Yo estoy muy fanático de la nutrición. Pero ya llega un punto que en la nutrición te ayuda. Es el poder del Espíritu de Dios que viene sobre tu vida, ¿verdad? Y te cambia, te transforma todo. Entonces eso se los dejo ahí porque es algo que... Y de ahí ya aprendí que voy a envejecer conquistando montes y construyendo museos y proyectos más grandes y se lo voy a dejar a otra generación. A mí qué me importa, yo no me voy a obedecer y ya después se lo dejo a alguien más. Entonces voy a trabajar hasta el final. Entonces no le crea al diablo que va a envejecer dando lástima. Tiene que envejecer. Y qué curioso, fíjate, a los 60 años... Apenas estoy empezando mi ministerio. Digo, Señor, qué bárbaro. Yo ya que hace 3 años ya empezaba a retirar. Dije, ya tengo mis hijos y ya estoy muy bien y yo ya te serví. Ya me sentía yo en el paraíso, en una hamaca ahí esperando la muerte, ¿no? Y yo estaba en mi cuarto y Dios me, la voz audible de Dios de una manera tan tremenda me dice, sí, tú estás bien y tus hijos también, pero los míos, ayúdame. Así, en esa expresión, me impactó. Dije, santo Dios, aquí el egoísmo a todo lo que da, yo nomás pensando en mí mismo. Apenas voy a serle útil, ya me quiero retirar después de todas las regadas que he hecho y todas las cosas horrorosas que he pasado. Y ya me quiero ir, ya no quiero hacer nada. Y ahí nace como un deseo de ayudar a mi padre, ¿verdad? Y voy entendiendo colaborador y embajador y todo lo que la Biblia dice de quién somos. Pero bueno, volviendo un poquito al tema.
Lo primero que tuve que entender que este mundo no es mío, que soy un peregrino y que todo lo que construya o haga va a ser para Dios. Y yo quiero decirte que no me gusta decirte eso porque no soy un profeta de malas cosas, no, pero cosas malas nos suceden. Cosas malas nos suceden. Pero no tenemos que tenerles miedo, porque la diferencia entre el impío y nosotros es que tenemos a quien. Yo pasé el tumor, sí, pero lo pasé en Cristo. Es otra onda. Pasé el infarto, lo pasé en Cristo, muy diferente. Y usted dice, ¿por qué le dio un infarto? Por cómo comía. Yo me acuerdo que fui y le dije, Señor, yo no me comí esta docena de conchas que no había comido porque no me comía una. Me comí un montón, tú no me las pusiste en la boca, yo me las comí. Yo me tomaba 5 o 10 tazas de café al día, yo abusé, te pido perdón. Ayúdame, ten misericordia. Y así como Nehemías, no que no orabas, chiquito. Derramé mi corazón y Dios tuvo misericordia y lo pasé en él, ¿verdad? Pero ya me quiero corregir, ya no quiero estar igual. Entonces, aprendí que hay una diferencia y que va a haber dolor. Un día Dios me dice, a lo mejor te voy a espantar con esto, pero así lo entendí. Porque donde quiera que voy, no sé qué significará, porque Dios no ha hablado a mí, pero largo camino te espera, largo camino te espera. Le digo, Señor, esto es una bendición, no es un castigo, ¿no? De quedarme aquí 20 años, cuando ya sabes cómo es el mundo que viene y te quieres ir y a tus mansiones y a tu casa y te lo quieres pasar y Dios te quiere que te quedes así en larga vida. Le digo, bueno, pero al final de cuentas el asunto de la vida no es servirme a mí mismo, ahora es servir a todos los demás y ayudar a todos en su peregrinar y servir a las personas. Ese es el fin de nuestro ministerio. Ayudar a las personas en su peregrinar en Cristo Jesús a que lleguen a la patria celestial. Entonces, por eso vengo yo con mi corazón, Señor, ojalá que mi experiencia les ayude. Entonces, como ministro, tenemos que plantar proyectos, ¿no? Como iglesias, centros de rehabilitación, casas, hogares, atención a las mujeres, hospitales. Cada vez que Dios me permite construir o ampliar algo más, la influencia del ministerio se expande. Por ejemplo, ahora que construimos el museo, espero que un día visiten, es un museo hacia la vida y la obra de Jesús. Han sucedido tantas cosas que yo no esperaba que iban a suceder. Empezó una unificación pastoral, ahora las reuniones de la alianza son ahí, me están llevando niños, adolescentes, y un impacto a la sociedad. Ahí tenemos desayunos con pastores, y bueno, se expande la capacidad de hacer el bien, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, todos estos proyectos requieren dinero, terrenos, propiedades, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y de acuerdo al mundo, pues el dinero está restringido, y siempre te enseñan a depender de lo que traigas aquí, o te enseñan a depender de lo que tengas en el banco, o de lo que tú puedas conseguir. Porque siempre que se presenta un proyecto, lo primero que analizas es lo que tú puedes hacer, en automático. Y siempre ves que la cartera es súper miserable, no completa nunca con lo que trae la cartera. Entonces la cartera debe dejar de ser nuestro Dios, ¿no? Si no pongan una veladora, oh Dios, cartera, tú guías mi destino. Y pobre ti, bien miserable, nunca trae nada. Pero créanlo, no, como pastores, y se lo digo por experiencia, ¿cuánto tiempo dominó la cartera mi ministerio? Mejor no te digo. Pero lo que tenía en el banco y la cartera dominaba lo que yo podía hacer. Yo tuve que renovar mi mente y ahorita vamos a explicar eso. Entonces, si somos llamados a hacer proyectos y no tenemos dinero y al mismo tiempo estamos pasando por situaciones dolorosas, ¿cómo le hacemos? Bueno, de acuerdo a la Biblia, te va a dar principios. Para pasar por estas cosas, construir cosas, vamos a tener que poner algunos cimientos en nuestra vida. Y yo te voy a explicar lo que Dios hizo en mí. Pero, a lo mejor tú ya lo hiciste. Agarra lo que sirva. Primero ser libres del amor al dinero. Y dejar que Dios implante sus principios en el área financiera. Nunca, nunca vas a prosperar al punto de Dios si los principios en el área financiera de la Biblia no funcionan en ti. Y esto me encanta, los principios de Dios, que siempre que los aplicas con el corazón correcto, siempre funcionan. Nunca van a fallar. Siempre funciona. ¿Qué dice la Biblia? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero los que quieren enriquecerse, yo le pregunto a las personas, no les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos quieren enriquecerse?
Levanta la mano. Dije, santo Dios, va a ser traspasado muchos dolores, qué tristeza. Cambia el switch. No queremos enriquecernos para nosotros mismos, amén. Para disfrutar las cosas. Porque, dice, nada más por querer enriquecerte, vas a caer en tentación y lazo. Y muchas codicias necias y dañosas que te van a hundir al hombre en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual condicionó a algunos de extravidad de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El simple hecho de querer enriquecerte por ti mismo y sin propósito va a traer todas esas cosas a tu vida. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Quieres enriquecerte? Contéstatelo tú. ¿Tienes codicia? ¿Qué representa el dinero para ti? ¿Eres honesto con el dinero? Un día fue un bien triste, hermanos, pero abrimos una estación de radio allá y muchos pastores querían ir. El único requisito que yo les pedí para que subieran, que venga tu esposa a platicar conmigo y préstame un reporte del buró de crédito. Que no quiero que te subas ahí y te digan, no, hombre, ese me debe dinero y quién sabe qué, y ha hecho acá y allá, y que no te siga ni tu esposa. Digo, nomás. ¿Sabes cuántos pastores se presentaron? Cero. Cero. Nosotros ya no hicimos estación de radio. No había con qué trabajar, ni con quién hacer, ni con quién hacer las cosas. No hay testimonio. Entonces, qué tremendo, ¿no? Para mí, yo le pedí a Dios, enriquéceme, prospérame. ¿Para qué lo quieres? Para tu reino. Puro mentirero. Lo quería para sentirme mejor, para vengarme de quién sabe quién me había humillado hace quién sabe qué tantos años y sentirme más importante y sentirme bien. Y un día te explico todo lo que Dios, la lavadita que Dios me dio para trabajar conmigo en la cuestión del dinero. Entonces debemos dejar que Dios trabaje con nosotros en la cuestión del dinero. Porque si tú te enriqueces fuera de Dios, te vas a destruir. Te vas a lastimar. Y vas a desenfocarte. Es más peligrosa la prosperidad que la pobreza. Aunque es más dolorosa la pobreza. Como decía un artista, ¿no? Quien decía, prefiero llorar en un Lamborghini, o Lamborghini, ¿cómo se dice? Que, en un, que a pie en un camión. Obviamente, ¿verdad? Ella decide, ella está enamorada del dinero y cosas por el estilo. Pero, no. Entonces, tienes deudas y no pagas. Aplicas principios bíblicos de dinero en tu vida. Eres un administrador, eres un diezmador, porque todos los pastores queremos que todos diezmen, pero nosotros no queremos hacerlo. Somos los ungidos y estamos exentos de todo eso. No, enriquece tus ministerios. Dedícalos a la piedad, a la compasión. Diezma. Es un principio, ¿me entiendes? Da, no nomás pensando en ti, sino piensa en los demás. Y hay muchas otras preguntas que te pudiera hacer. Entonces arregla la vida financiera. Sé honesto, el principio para arreglar todos los problemas. Yo te lo digo, yo era bien tremendo, hermano, horrible en cuestión de las finanzas. Pero empecé a orar que Dios me prosperara, pues me puse una recia, que para qué te cuento. Quedé dormir en el piso y sin colchones y perdí todo endeudado para mostrarme toda la falta de sabiduría. ¿Cómo quieres que te enriquezcas si no sabes manejar ni 1,000 pesos? Yo siempre les digo, ¿no? Las clases sociales, ¿no? Que pobre, ya ves que nos clasifican que pobres y que media van a baja y mediana va alta. Y cada clase social requiere una sabiduría para poder ir ascendiendo. Y de millonario a millonario, requieres una sabiduría enorme. De rico a millonario, una sabiduría gigantesca, mucho más grande. ¿Tú estás dispuesto a sufrir ese quebranto para que Dios ponga todas esas cosas en tus manos y no te pierdas? ¿Cómo ves el dinero? ¿Es tu Dios? ¿Lo persigues igual que todos? O sea, siempre estás viendo dónde sacar tu pensamiento. Día, día y noche es dinero, 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 dinero. Si es así, tú reconoces delante de Dios, arréglalo. ¿Para qué sigues sufriendo? ¿Para qué sigues negándolo? ¿Para qué sigues ahí haciéndote como que no? Y tú sabes que sí. Si no es tu problema el dinero, pues ni me peles, ¿verdad? Ni me hagas caso. Luego, buenas motivaciones. Nada, escúchame bien, nada va a prosperar en tu ministerio si tú no tienes una buena motivación. Y te voy a poner un ejemplo de un hombre al cual en un momento determinado yo me parecí. Y este ejemplo lo encuentras en Hechos capítulo 8, 9, 24. Este hombre fue un espejo para mí. ¿Y de quién creen que estoy hablando? De Simón, el mago. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndolo pasar por algún grande. A este oía atentamente todos
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban todos atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado del nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio esto, vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió que le dieran el don. Ya saben toda la historia. Entonces, ¿cuántas veces somos como Simón, hermano? Somos convertidos, bautizados, estamos en iglesia, estamos con los hombres de Dios, pero traemos una motivación horrorosa, espantosa. Y Simón la expone de verdad brutalmente cuando quiere dinero para poder gobernar el Espíritu Santo, que ni pensaba que eso podía comprar. Y Pedro le dice: pues tu dinero pesa contigo, ¿no? Y has pensado que el don, ya saben la historia. Gracias a Dios la historia termina bien y no terminó como Ananías y Zafira. Pero yo te digo, ¿cuáles son tus motivaciones para estar en el ministerio? ¿O por qué quieres hacer tal o cual proyecto? ¿Por qué quieres hacerlo? Es la primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Estás tratando de buscar seguridad o reconocimiento? ¿Suplir una necesidad emocional? ¿Estás tratando de darte valor a través de lo que Dios quiere que haga a través de tu vida? ¿Quieres competir con alguien? ¿Lo haces porque no tienes nada mejor que hacer? ¿Por qué quieres que te inviten a predicar en una iglesia? Últimamente se ha sido horrible, y perdón si los se enojan conmigo, pero la iglesia no es la caja chica de nadie, hermano. O sea, no es que yo te invito, tú me invitas, tú me das y yo te das, ¿verdad? Cuando vayamos a una iglesia, a mí la angustia número uno, cuando me invitan a algún lugar que no es muy frecuente, no viajo muy frecuente, y yo comprometí mi vida a cuña, es decir: Señor, es que si voy a ir, que yo edifique algo, que sea bendición, así como el apóstol Pablo lo hacía, espero verlos para comunicarles un don, para ayudarles en su caminar, para que puedan implantar el reino del Señor, no nomás porque sé hablar y tengo la habilidad de ser pico de oro. Si me explico, o sea, y ya. No es el punto, no, tenemos que volver a las sendas antiguas. ¿Por qué invitamos a alguien? ¿Por qué quiero que me inviten? ¿Por la ofrenda? ¿Por qué quiero empezar las cosas? ¿Qué me motiva? Nunca vas a ejercer tu ministerio con éxito si tu motivación es correcta, incorrecta. La motivación en el reino de los cielos grita. Tú la tienes oculta, pero en el reino de los cielos está expuesta a toda la cosa. Y mientras tú tengas una motivación impura en tu corazón, no vas a poder construir nada. O lo vas a lograr, pero pues te va a caer todo. O va a ser un esfuerzo horripilante donde vas a dejar gente atrás y todo, porque sí puedes enriquecerte, ¿verdad? Pero a base de mucho dolor y dejando mucho dolor atrás. Bueno, motivaciones. Si tienes motivaciones buenas, gloria al Señor, pero yo no nací con motivaciones buenas. ¿Ok? Yo no nací. Dios tuvo que purificarlas y tuvo que exponerlas. Y por más que le lloraba, ya tengo una motivación. Permíteme mostrarte que puedo manejar $1,000,000. Ajá, sí, cómo no. Sí, ajá. No, Dios sabe, hermano. Dios sabe lo que tiene que hacer. En segundo, necesitas un mandato de Dios. Es decir, Dios te está diciendo que hagas lo que quieres hacer y ya es el tiempo. O es tu tiempo y tú quieres hacerlo. Son cosas bien diferentes. Si Dios no te mandó, lo más seguro es que vas a poder empezar algo, pero se te va a caer encima y va a ser un fracaso y una frustración tras frustración. No podemos hacer cosas basados en lo que yo pienso, lo que yo creo, mi tiempo y lo que yo creo que es una buena idea. Así no funciona. Uno va: Señor, tengo ganas de hacer un centro comunitario. ¿Me estás mandando a hacer un centro de rehabilitación? Sí. Pues empieza con lo que tengas. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Todos queremos esperar tenerlo mucho? No. Yo empecé la casa hogar en una propiedad privada que nos prestaron y luego nos andaban corriendo. No tenía dinero. Lo primer mandato que Dios me dio
Yo fui huérfano de padre y sé lo que es un huérfano. Esa es una casa hogar. No una clínica, no un museo, no una iglesia, una casa hogar. Y yo le dije, Señor, tengo mucha fe, pero no tengo feria. ¿Qué hago? Pero yo lo voy a hacer si tú me estás mandando, ¿eh? O sea, claro que sí. Y cuando yo en fe me traje unas personas de Monterrey para que me ayudaran, fe porque no había nada de feria, nada de dinero, pues Dios nos abre una propiedad prestada y ahí empezamos a dar. Y en ese tiempo es cuando llegó la oportunidad, la prosperidad en mi vida. Llega una persona a Estados Unidos y me dice, ando buscando un médico mexicano, cristiano, que quiera abrir una clínica conmigo. Oramos, Dios dijo, de ahí eres, de ahí fui. Nadie me conocía, nadie daba un peso por mí. Pero Dios sabía dónde estaba, sabía mi dirección, mi teléfono y todo lo que quería hacer con mi vida. Y me abre un pozo de agua, así le llamo yo, una oportunidad. Él va a abrir pozos de agua, que no se secan ni nadie los puede hacer secar, ni nadie los... Se abren, es lo que te digo, se abren nomás, porque es el poder de Él. Y tú tienes que dejar que esos pozos de agua alimenten, ¿qué hacía Jacob? A su familia, a sus ovejas, a sus siervos y a todos los que estaban. Él hacía y permitía que todos tomaran de esa agua. Entonces abrió una puerta gigante ahí, hermano, porque dije, Señor, yo hablo a casa hogar, nadie cree en mí, pero yo te voy a obedecer porque tú me hablaste. Y empezamos. Y ahí abre la casa de Dios, la prosperidad para poder yo alimentar a sus huérfanos. Porque su corazón está ahí. Puedes empezar de muchas maneras. Muchas maneras, o sea, da, no tengas miedo, gasta tu gasolina. Si estás en el proyecto de Dios, gasta tu gasolina y pon el panecito, pon el desayuno. Lo que Dios te ponga en tu corazón por el proyecto que Él te está mandando. Porque Dios no está obligado a bendecir algo que no te mandó a hacer. Correcto, estamos aquí para aprender obediencia y salir de la rebelión y dejar de andar edificando nuestros mundos. Correcto, y si no sabes escuchar la voz de Dios, porque a veces es triste, pastores, pero yo una vez alguien hizo una encuesta que yo lo regañé muchísimo, una ovejita mía, y vamos a tener un seminario cómo aprender a escuchar la voz de Dios, porque yo escribí un libro, tengo 30 libros escritos, y todo eso, ahí están las historias, mis dolores, mis angustias, mis tragedias. El que yo iba a las iglesias, pues Dios me dijo, y Dios me habló, yo tenía 6 años, y yo no sabía si me hablaba el diablo, el mundo, quién me hablaba, ¿no? O sea, no entendía nada. Y yo decía, Señor, y yo les preguntaba, ¿y cómo te habla? Pues te habla, nadie me podía explicar. Y yo soy así como de manzanitas, y ¿me entiendes? A mí explícame así. Y Dios me explicó así, mira, así. ¡Ah, qué padre! Y a partir de ahí me dediqué a un buen tiempo a enseñar a la gente a escuchar la voz de Dios. Estaba bien emocionado de cómo escucharla bien fácil, porque todos la podemos escuchar. Pero si viera que ese pastor, bueno, ese futuro pastor, en aquel entonces no era pastor, me salió muy vivillo y le digo, haz una encuesta entre los cristianos a ver quién sabe escuchar la voz de Dios. Yo le dije, los cristianos. Pues no fue a entrevistar a los pastores, el tremendo. Digo, qué vergüenza contigo, yo no te dije que fueras pastores, pero lo que encontró me asustó más. Porque le dijo un pastor, ¿y cuándo fue la última? De sus preguntas, ¿cuándo fue la última vez que sabe escuchar a Dios? Creo que sí. De entre las cosas. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchó a Dios? Pues creo que hace 2 años. Ha sido un horror, hermano, un horror entre el mundo pastoral de no saber escuchar la voz de Dios con claridad y precisión. Y eso me ha ayudado bastante, porque tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, es la base de todo. Es la base, tienes que saber cuándo te habla, cuándo te dice, cuándo está mambiando, cuándo está. Sí, me explico, o sea, sin esa voz estamos perdidos. Cada vez que un hombre o una mujer escuchó la voz de Dios y obedeció, cambió la historia de la humanidad. Entonces nosotros somos llamados a cambiar la historia de la humanidad escuchando a nuestro Padre. Son sus planes, no son los de nosotros. Si no tenemos claro cómo escuchamos la voz de Dios, ¿cómo vamos a saber qué vamos a construir y qué vamos a hacer y cuándo es su tiempo? Bueno, para hacerte la historia corta, pronto evoluciona la casa hogar y se levanta la sociedad y Dios hace un escándalo ahí tremendo y me construyen la casa hogar, un grupo de mundanos. Y me acuerdo que me invitaron, porque iban a hacer una cena gala para celebrar que habían construido la casa hogar. Y yo dije, santo Dios, yo no voy ahí. Estaba bien religioso, bien horrible, ¿no? O sea, yo no voy a participar de eso, es pecado y quién sabe qué. Y me dice la voz de Dios, bien tremenda, te van a llamar amigo de publicanos y pecadores. Interesante. Ok, yo voy. Y saben que me saqué como 3-4 de ahí, que ahora sirven al Señor, influye en la sociedad, muy padre, porque yo fui a hacer mi ambiente, no fui a hacer el ambiente de ellos.
Y fue el primer pastor evangélico, el primero. Siempre llamaban al cura, porque Acuña así era, siempre. Y ahí fui yo. Se rompió cultura y me invitaron a orar y lloré y fui el que dirigí el ambiente espiritual. Correcto, pero Dios movió todas las fuerzas, todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo obedecí, no tenía ni un 5, no tenía dónde meterlo, no tenía dónde hacer, pero Él me habló, me dijo, es tiempo, hazlo. Órale. Segundo, digo otro punto. Necesitas un equipo de intercesión fuerte. No el de tu iglesia, el de tu iglesia son chiquitos. ¿Cuántos tendrán en su iglesia? ¿10 intercesores? ¿20 intercesores? ¿30 intercesores? Qué bueno que los tienen. Pero si vas a ir a un proyecto más grande, vas a necesitar un poquito más de intercesores. Y dices, ¿y dónde los saco, pastor? Bueno, yo te voy a decir mi experiencia de nuevo, ¿ok? Hazme caso y si no quieres, no me hagas caso. Pero ya no digas que no te dije. En aquel entonces el internet empezaba en moda y todo eso. Y yo empecé a buscar en internet páginas de oración. Y encontré unas, como 4 o 5. Y tú ponías un sobrenombre, ¿verdad? No pones sobrenombre, así un alias para que no te reconocieran ni nada. Pues, tienes que andar de la secreta, no puedes ir a abrirte con todo el mundo, ¿verdad? Y decir que hay problema, ¿no? Entonces, yo ponía una petición de oración, porque pues, ¿a quién iba a hacer la intercesión? Mi esposa y yo nada más. Y la familia que acababa de ganarme. 5. Bueno. Entonces yo ponía las peticiones como estas, fíjense. Ahí empecé a enamorarme de la oración. Ahí empecé a decir, wow. Ahí tenemos un Dios que contesta oraciones. Tenemos un Dios que nos escucha. Un Dios que tú le dices, estás orando en su proyecto, en lo que Él te mandó construir, y Él va haciendo las cosas. Pero tienes que orar, porque en la oración, te puedo hablar muchas cosas de la oración, ¿no? Necesitas renovar tu vida acerca de la oración. ¿Es tu oración? De veras, pregúntate, ¿es mi oración gratificante? ¿Lo veo a Dios supliendo mis necesidades eléctricas, de la vida, económicas? ¿Lo he visto haciendo unos milagros y unas provisiones financieras increíbles y muy seguido o nomás ahí de vez en cuando? Si ya lo viste, qué bueno. Pero si no, tienes que buscar ese tipo de oración. Y otro manual que escribí, porque yo, mi esposa siempre ha sido una mujer de intercesión. Y cuando nos casamos, yo pensaba que yo era el espiritual y ella era la enana espiritual. Híjole, qué vergüenza. Mi casa estaba dividida en dos líneas. De acá todo era pasto verde y acá puros relámpagos y tribulaciones y problemas. Esterilidad, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ella nunca dependió de mis finanzas, ¿puedes creerlo eso? Y no trabajaba, ¿cómo le haces el asunto aquí? Se descomponía el carro, vamos, que se me descompuso el carro, voy a orar. Y ya Dios tocaba a alguien a la semana y a mí se me descomponía el carro y iba corriendo a sacar el préstamo. Y siempre esclavo pagando y cosas por el estilo. No creía que Dios podía darme algo sin deudas y que podía mover todas las circunstancias. Pero mi esposa silenciosamente demostró que hay un Dios que contesta oraciones. Y ya escribí un manual que se llama Estorbos de la Oración. Creía que Dios que me contestaba oraciones y maltrataba a mi esposa. Llevaba una doble vida, un rebelde. Acá muy bueno, espiritual y un chorro de estorbos y me los fui quitando, ¿verdad? Entonces, en internet, hermanos, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Todos queremos, si no es la velada de oración, no es poderoso. No, fíjate que no. Sí, las veladas de oración son bien buenas y gloria a Dios que las hagamos, pero aquí que tengas 1,000, pues van a pasar unos añitos. Y ahorita acabo de hacer una página de Ora por Coahuila. Y le puse dinero, porque vienen las elecciones y yo no quiero que vaya a ganar a alguien que vaya a ir a pervertir el Estado, ¿no? Y conseguí ya 9,100 intercesores. Te voy a platicar un ejemplo. Yo estaba naciendo en el asunto de la oración. Me acuerdo que estábamos construyendo la casa hogar. Y viene el arquitecto y me dice, necesito $5,000. Tragando aceite. ¿Para cuándo? Martes, algo así. Ok, pues ya me había picado porque yo ya había contestado algunas oraciones ahí chiquitas. Me voy al internet y le pongo ahí mis páginas de intercesión. Necesitamos una provisión milagrosa. No le puse la cantidad. Que Dios obre y Él opere. Y ella ya. Bueno, vamos a decir que yo soy muy malo para las fechas, así que si un día me escuchan dando otros detalles, no es que esté mintiendo, es que no tengo una memoria para explicar exactamente cómo pasó todo. Pero el simple es el hecho. Llega, por decir así, el lunes, una persona. Oiga, pues estoy buscando al doctor. Y yo, sí, dígame.
ni lo conocía ni lo había visto. ¿Se acuerda usted que tuvo un paciente? Fulano tal. Bueno, ya había pasado un tiempecito. Dice, ¿él quiere hacer algo por usted? Me dijo que viniera y que viera lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo yo? Que ya sabía que tenemos ministerio y eso. Y lo llevo y le enseño aquí y allá y más allá. Había varios proyectillos ahí, formación. Y al final me dice, pues quiero llegar a la casa, vamos a escoger la casa hogar. Y me da un cheque. Pues no lo abrí ahí, hermano, qué vergüenza, ¿eh? Pero cuando se va, lo abro. ¿Cuánto cree que era? Milagros así, los veo todos los días. Y no soy rico, yo no tengo dinero en el banco. Dios no me ha permitido, Dios me ha dicho, yo soy tu cuenta de banco. No quiero que andes dependiendo de tus ahorros y lo que tienes ahí, depende de mí. Pero era bien difícil porque yo no podía depender de Dios. Y es lo que quiero enseñarte, cómo lograr ese punto, ¿no? ¿Cómo se logró en mi vida llegar a ese punto? Entonces ya quité los estorbos de la oración. Desarrollé a través de mis amigos de internet y de mi esposa y nosotros una oración súper poderosa, grandiosa. Te vas a asombrar. Ahí tengo yo varias páginas. Puedes poner, se llama Oremos Juntos. O haz una aquí por León, ora por León, Guanajuato. O sea, ora por mí si quieres. Y pongo muchas peticiones ahí. Y siempre veo las respuestas. Es por supuesto que va a ser sí, no y espérate. Pero siempre me responde y yo entiendo. Si yo explico, porque no te va a decir a todos sí, amén. O sea, no. ¿Qué te crees? Que es el genio de los deseos, ¿no? A veces va a tomar tiempo. Y un día, por ejemplo, yo les digo a los líderes, ya viene envalentonado con oración, ¿verdad? Pero créeme que no confiaba en nada. Orar, yo oraba porque otros fueran salvos y todo eso, y eso sí lo creía. Pero que Dios interviniera en mi vida financiera, en mis proyectos y todo, no, no creía. Era un quebranto tremendo, para mí eran los préstamos. Mi tarjeta de crédito para las emergencias, siempre estaba la tarjeta hasta arriba, hermano, por tanta emergencia. Pero tuve que ir haciendo decisiones radicales. Un día las parto, se acabó mis decisiones, mis tarjetas de crédito, ya no son para emergencias, es Dios. Y pregúntame si de alguna vez me ha fallado. Tienes que hacer decisiones radicales. Te voy a decir cómo las vas a poder hacer. No creas que nací así. Que luego se pinta uno, el superhéroe, el que nació con una fe tremenda. No, hombre, hermano, si, ojalá ni me conocieras. Vas a decir, si este pudo, yo me lo aviento fácil y con la mano en la cintura. Amén. Entonces, busca los estorbos de la oración, ahí están en la Biblia, y desarróllala. Crea tus páginas de oración. Yo, esas ya moremos juntos, y es página privada. Tengo más 1,400 miembros, ya no acepto a nadie más, porque luego se pone un chorro de petición y ya nadie ora por nada. Y tengo una hora por Acuña, que tiene 7,100 intercesores, y ahora por Coahuila, que tiene 9,100. Y son guardianes de la ciudad, esas páginas, y guardianes del Estado. No hay cosa que no hayamos orado para implantar el reino de Dios, secuestradores. Y claro que no le pongo que Dios elimine a los secuestradores, me eliminan a mí. ¿Quién está escribiendo eso? Sí. Hay que ser astuto, ¿verdad? Por eso Dios dejó al Padre nuestro, muy astuto, líbranos del mal y guárdanos la tentación. Ahí incluye todo. Que Dios guarde el mal la ciudad y la libre de la tentación. Sí, explico, no te pongas a echarte broncas, muy valientote tú, y te desaparecen al otro día por andar de bravucón. Dios es muy astuto, le digo, Señor, esa oración del Padre nuestro es sabia. Pero cuando dice, líbranos del mal, incluye todo el mal, ¿no? ¿Qué es el mal? Secuestradores, robos y todo lo que tú quieras. Así que no te pongas muy bravucón en el nombre del Señor, y que, a menos que Dios te diga. Y buena suerte. Ok, ahora, necesitamos fe, porque sin fe es la moneda de cambio. Si no hay fe, no hay nada. Correcto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú decides que vas a tener fe o miedo o temor. Y el temor se manifiesta en muchas partes, de muchas maneras. Paralizante. Es que yo voy a construir ese templo, ¿cómo? Y le empiezas a echar cuentas. Oh Dios, cartera, dime. Si alcanza para construir y ves 200 pesos, no alcanza. Y ahí te quedaste. O ves tu título, o ves todo lo que tú puedes hacer como ser humano. Y Dios quiere que mueras a eso. Entonces, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Y si no me alcanza la fe para el proyecto, ¿cómo le hago? Ah, ¿verdad? Ahí está la gracia. Porque debemos ser honestos. A mí muchas veces la fe no me alcanzó, pero Dios me mostró que aumentar nuestra fe
es algo que nosotros podemos cooperar para que eso suceda. O sea, yo pensaba que era algo así como místico, como que Dios la daba a quien quería, y, o como que la gente nacía así. La verdad es que no nacimos así, nacimos incrédulos, perversos, enemigos, no creedor de cosas sobrenaturales, mucho menos de la existencia de Dios. Es una cosa tremenda, traemos todo un corazón malo, incredulidad increíble dominando nuestra mente, y así venimos al Evangelio. Entonces, por años creí que no era algo que yo no podía hacer nada para ayudarme a tener fe. Y no sé qué pensaba, pero muchas veces me sentí de veras sin fe para hacerlo y con miedo de poder lanzarme a las cosas que Dios me estaba diciendo. Entonces nunca pensé que yo podía cooperar para que esa fe pudiera incrementarse. Entonces yo aprendí lo siguiente acerca de la fe, te lo voy a compartir. Cuando Dios me dice, por ejemplo, hay varias etapas en mi vida. Una fue en el 2001, cuando yo ya estaba construyendo la clínica, ya estaba prosperando, pero yo vivía en Estados Unidos y es costoso vivir allá. Mis hijos estaban ahí y mi clínica iba muy bien. Pero a la vez que estaba construyendo, yo estaba rentando también, entonces estaba bien retirado financieramente. Y ahí aún todavía no confiaba en Dios como confío ahora. Entonces se da cuenta que caí ¿te acuerdas cuando se derribaron las Torres Gemelas? Pues en un día, hermano, en un día, perdí toda la práctica, perdí toda la entrada de dinero, todo se derrumbó, se quedó en el piso. Yo, viviendo en Estados Unidos y en medio de la construcción de la clínica, a punto de terminarla, pero usted sabe qué significa ese punto, ¿no? Nunca, ay, nanita, faltaba construir, ponerle como 20 puertas, tú la viste, tiene un chorro de puertas, no había ninguna puerta, teníamos que enjarrar, pintar, hacer banquetas, y ahí yo tuve una determinación. Ya había tenido pequeños experimentos de fe, que no te puedo platicar ahorita, pero mi fe ya iba creciendo, porque Dios no me hizo creer al principio por un edificio. Lo primero, vamos a decirlo así, me hizo creer porque lloraba y me proveyó un par de cintas de zapatos, ¿no? Entonces, y así me fue llevando en proyectos, porque Dios es nuestro Padre, y Él te lleva de la mano, amén, y te va enseñando cómo debes hacer. Pero ahí Dios estaba a punto de darme un paso de fe más grande para ir a las hijas mayores. ¿Cuántos de ustedes han orado? Señor, enséñame a dormir en medio de la tormenta. Y luego que está la tormenta, siempre no. Qué tremendo oramos, ¿no? Y pues si te va a enseñar a dormir en medio de la tormenta, pues tiene que haber una tormenta. Dijo mi mamá que siempre no, sácame de aquí que me ahogo. ¿O no es cierto? A veces oramos bien ilógicos. Y yo envidiaba mucho a Jesús, de buen sentido, ¿no? ¿Cómo podía dormir en medio de la tempestad? Es que bárbaro, una admiración tremenda. Ah, lo admiras, te voy a enseñar. Anda pues. Y quieres ser como Jesús, échale. Y se viene la tormenta, ¿no? Se derrumba todas las fuentes financieras y todo, y medio de construcción. Entonces, Dios me guió a hacer varias cosas, que ahorita te voy a compartir. Primero, me fui a sacar un montón de versículos bíblicos que hablaban de esperar y confiar. Y los escribí. Que mi alma estaba muerta de miedo, de angustia. Todo era menos fe. Pero tenía dos opciones. Enfrentar la circunstancia conforme a Dios. O enfrentar la circunstancia conforme al hombre, ¿verdad? Y quedarme ahí en el intento. Y si yo no hubiera vencido eso, ahí me hubiera quedado. Y Dios no me hubiera podido usar. Y luego le dije a dos amigos que el pastor Fabián ya conoció, Pancho y Edgar, eran dos jóvenes, le digo, miren, necesito ayuda. Cuando ustedes vean que ya empiezo a mí, pobre de mí, nadie me quiere, qué difícil está la vida, díganme, ay, pobrecito, Dios no tiene un Dios grande que le ayuda, o sea. Digo, evítenme las fiestas de autocompasión. Y saben qué hacer, y nosotros teníamos una forma de bromear entre nosotros, que cuando nos faltaba la fe y empezamos a experimentarlo, sacaban el violín y ponían a tocar ahí una melodía melancólica, así jugando, ¿no? Entonces, dije, cada vez que tenga miedo, voy a meditar en esas palabras. Y ahí las tengo todavía. Me han perseguido hasta el día de hoy. Esperar y confiar. Son escritos que hice. Y eran varias hojas. Pues cada vez que tenga miedo, todo el día. Era un terror.
aterrorizado, con los pelos erizados de miedo de que voy a quedarme humillado, qué le voy a dar a mis hijos, dónde vamos a vivir, cómo va a terminar la clínica, qué va a pasar con la casa hogar y montones de cuestiones en mi mente. Entonces me sirvió mucho el equipo, me caía en re mal, pero ya nomás empezaba yo, pobre de mí, estoy cansado, y sacaban el violín. Y si podían ahí tocar ellos, y digo, chico, me caen mal, pero tienen razón, la fe es lo que me va a mantener, no me va a mantener la autocomplacencia y el lamento y el llanto, ¿no? Entonces finalmente, al principio en la mañana me levantaba y decía, dale las hojas, y espero en Dios, porque tú me vas, espera en Dios, no vas a ser avergonzado, y los que esperan en Jehová y recibirán nuevas fuerzas, y así, todos los versículos. Entonces yo recibí un descanso, empecé a notar que recibí un descanso, y se amainaba el miedo. Y entonces me ponía el traje de albañil, ¿verdad? Porque yo dije, yo voy a construir, un día que vayan les voy a enseñar las banquetas que construí y las tengo como monumento al desorden, están cayendo en pedazos, están horribles, pero yo las construí. Porque dije, no me vas a detener, Satanás, no me vas a detener, no me vas a humillar. Y meditaba la palabra, esperar y confiar. Entonces me bajaba, me iba a trabajar, a los 20 minutos volvía el ataque de pánico, otra vez. Me subí al carro y volví a meditar y a planear y decir y toda la palabra. Y así. Y con el paso de los días empezó a pasar algo bien curioso. Ya no se hizo 20 minutos, ya eran cada 3 horas que me entraban los ataques de pánico. Por la incredulidad y todo el miedo que yo tenía. Y agarraba la palabra aferrado como Rottweiler, así una mordida tremenda en la palabra. Y así, pasan otros 15, 20 días. Ya las meditaciones de eso eran como cada 4 horas. Y luego se hicieron cada 8 horas. Y de vuelta, Dios es mi testigo, hermano, y Dios lo sabe. Que a la clínica entramos en enero. Y esto empezó en septiembre. Que un mes antes, o 15 días antes, yo ya dormía en medio de la tempestad. La palabra de Dios se había logrado en mi corazón. Porque ¿por dónde viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero no nomás en un sermón, hermano. Qué bueno que Dios te pueda liberar de un sermón, pero no sucede así normalmente. Se nos han dicho miles de veces que uno es cierto que somos inútiles, somos incrédulos, que no podemos lograr esto, que no podemos lograr otro, y queremos que con un versículo que ya confesaste una vez sucedan cosas en tu corazón. Entonces mi fe se emparejó a la circunstancia. Y les voy a decir así rapidito, ¿cómo creen que Dios proveyó todo eso? Fíjense, fíjate cómo pasó. En ese tiempo llega un hombre a la clínica, súper rico, millonario, que ya le habíamos salvado de un tumor y ya le habíamos salvado una hepatitis C antes. Y cuando, él no me dijo eso en ese momento, pero cuando vio la clínica, el problema que estaba, dice, van a cerrar. Y le dio terror que cerráramos la clínica. Pues ahí se quedó con un mes, con eso estamos el primer mes. Y luego trajo a su esposa y trajo unos amigos, él. Y la verdad que ni la esposa ni los amigos necesitaban los tratamientos, pero él me decía, dale tratamientos para que sientan bien y todo. Y pasó un mes y hasta tenían que ir. Se quedó el segundo mes, y se quedó el tercer mes, y se quedó hasta los 3 meses y medio. Para que... Ahora sí, literalmente sacrificó sus venas para que yo no cerrara la clínica, porque tenía terror que yo la cerrara, porque quién lo iba a salvar la vida. Era un hombre bien disipado, un mujeriego, infectado, un mugrero tremendo. Pero Dios lo usó a él, y yo no me daba cuenta. Y ya pasó el tiempo y me dice, ¿sabes por qué no fuimos? Mira, porque tenía miedo que cerraran la clínica. Lo que usó Dios, hermano. No, la verdad, Dios se creó la circunstancia de un hombre impío, un hombre malo, un hombre perverso, un hombre sucio, hermano. O sea, así, si tú crees que tú estabas sucio, ese hombre estaba escalofriante. Pero él estaba acostumbrado a viajar por todos los países. No tenía miedo de estar en México. O sea, Dios en el precio exacto y preciso. Lo hizo. Entonces, a partir de ahí, pues se han traído circunstancias como las que ya te platiqué. Después vinieron los Zetas ahí a Acuña y causaron terror. Y después implantaron los pasaportes y mis pacientes no tenían pasaportes. Y después cerraron el camino principal que llegaba a la clínica porque era largo. Y así. Tragedias, enfermedades. Y cada nivel de fe requería... Me entraba miedo, hermano. Me entraba angustia porque estaba feo. Pero ya había aprendido el caminito. Entonces yo he aprendido que cuando necesito fe, ¿sabes qué hago? Yo hago mis escudos de fe. Por ejemplo, en esta pandemia que pasamos,
Es el último ejemplo que te voy a dar. Yo me fui a un retiro espiritual con mi esposa y mi hijo. Y entramos un viernes y desconectamos teléfonos y todo. Ya se andaba viviendo el rumor de la pandemia y todo eso, pero no pensábamos la consecuencia. Y conectamos el teléfono el viernes. Antes de irme, había una profeta ahí, ya anciana, como de 85, 90 años, yo creo. Y se acerca y me agarra la cara así como si fuera niño. Y me dice, voltea a verme. Y lo volteo a ver. Dice, no temas, no temas, no temas. Tres veces. Y yo dije, ¿por qué me diría esto? No temas. Bueno, salgo, negocios cerrados y mi hija hablando en pánico de que trajera comida al gato porque ya no había un mundo cambiando así terrible. Pues, ¿qué creen? Por 2 años perdí todo el trabajo otra vez. Se acabaron los ahorros de 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 los ahorros. Llegué un día a tener menos 20 dólares en la cuenta. Tenía que pagar los salarios a las personas. Pero ahora, pues la situación está muy crítica, porque una casa hogar bien atendida te requiere un mínimo de 5 mil dólares mensuales en efectivo nada más. No estás hablando de ropa y necesidad de ir. Estábamos en medio de la compra del edificio, nos cerraron la iglesia. ¿Cuánto les pasó eso? Bueno, tengo como 35, 40 empleados. Tengo que pagarles rentas, aguas, luz. Me acuerdo que me desmayaba por 300 pesos de luz. Ahora que tú digas, es millonario, no soy. Le anda pidiendo a todo el mundo, no le pido a nadie. Y sí que, hermano, me metieron al lavadero ahí. Y agarré mi escudo de fe. Siempre que pasa una situación así, lo primero que hago es mi escudo de fe. ¿Qué promesas me das, Dios, que me van a sostener hoy? Durante todo este proceso. Y otra vez esperar, confiar, no temas, meditaciones sobre el temor y todo. Entonces va pasando el tiempo y nos vamos acabando todo. No tenemos nada. Y mi alma angustiada, la verdad, muchos tiempos se angustió por el miedo al virus y todo lo que tú quieras. Pero yo sabía cómo podía llevar mi alma y mi mente a una fe saludable. Porque la fe, la palabra de Dios, hermano, te transforma el alma. Lo dice Salmos 17 o 19. Siempre se me olvida, soy tan pésimo para eso. Pero sé que ahí está el principio. Y la palabra de Dios, dijo Dios que te la iba a escribir en el corazón. Pero si no la medito y no la leo, ¿cómo me la va a escribir? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál palabra te va a escribir si no sabes ni qué estás, ni dónde está tu voz? Es un martillo, derrumba fortalezas, mentalidades y cosas por el estilo. Pues órale, hermano, sabiendo el caminito, pero ahora ya no eran 4 meses, ni 6 meses, eran 2 años. Y todavía sigo reconstruyendo todo el mugrero que me dejó la pandemia. Todavía no he logrado el nivel que tenía antes. Meditando, 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 meditando. Tú me sostienes, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro. Y ahí escribir las meditaciones que te di paso. Tengo un menú de meditaciones de 40. Y ahí hoy siento que necesito guianza, agarro al Espíritu Santo y me la pongo a escucharla y repetirla y decirla. Hoy tengo un miedo que me paraliza, pues agarro la del temor. Hoy necesito fe, agarro todos los versículos de la fe, mis escudos. Pues para hacerte la historia corta, sobreviví la pandemia, hermano, de una manera sobrenatural. O sea, no te imaginas, te podría escribir un ejemplo tras otro de cómo sobrevivimos. Y cómo Dios lo hizo, porque nuestro Dios lo hizo, pero necesita tu fe. Y si no la tienes, qué tremendo. Pues gracias a Dios que nos dejó así como inútil. Yo me acuerdo que estaba en medio de la pandemia por ahí y le decía a Dios, Señor, qué bárbaro, ya tanto que me has liberado y no tengo fe, estoy tremendo, y estoy peor que Israel en el desierto. Pero ¿cuántos saben que la diferencia es que ahora está Cristo en medio, no? Y Dios me dice, fíjate lo que me dijo. Yo pensaba que me decía, sí, no tienes fe, está terrible, qué bárbaro, o sea, qué vergüenza estar hablando contigo. Y me dice, pues ya sé, nunca has pasado una pandemia. Me dejó sin habla. Y te voy a ayudar a que tengas fe para que pases una pandemia. Pues finalicé, hermano, la pandemia, sin ni un 5 en el banco, sin nada, 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 a punto de perderlo todo.
Pues lo que Dios te da, nadie te lo quita. ¿Por qué te lo dio? Y si se lo quita, me lo quita, le gracias a Dios, porque a veces es una carga así horrorosa tener tantas cosas encima. Así me explico. Pero Él es fiel. Y mi fe se fue al nivel de la pandemia. ¿Pero cómo? En la meditación, hermano. ¿Dónde entra la fe? En el oír, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dónde viene la salvación? Cuando escuchas el mensaje de salvación, se despierta la fe en tu corazón. Entonces, ¿quieres fe? Medita día y noche. Yo no hay una noche que no me acueste sin meditaciones que grabé. Y cuando tengo que leerlas, las leo y le digo, Señor, no tengo la fe para este proyecto que me estás dando. Y luego, ¿qué crees que hizo el tremendo Dios, hermano? Y digo, sí, tú, Señor, estás tremendo. A ti nada te detiene. Pues me aventó a construir el museo. Tiene un 5. Y ningún centavo. Tú lo viste. Ya está listo, ya terminado. Bueno, le falta poquito. ¿Costó? Te lo voy a decir, no, en un así. Porque ya estaba todo el edificio y todo eso. Pero necesitábamos remodelarlo todo. Sabes que la remodelación es mucho más cara, ¿no? Sí, ni un 5. Y Dios proveyó a que el museo de su hijo estuviera listo. Nunca, escúchame bien, nunca había visto a Dios tan interesado en un proyecto como ese. Nunca. Que siempre lo normal es que oras y tardas 15 días, un mes, 6 meses y te lo da. Aquí nomás lo estaba pensando, hermano, y aparecía la cosa, o aparecía el trabajador, o aparecía la situación de lo que necesitábamos. Pero fíjate lo que hizo Dios, ahí te va. Ahí la hizo diferente Dios. Ahí ya no usó la meditación. Un día dormido, cuando Dios me habla, si quiere darme direcciones, nombres, no sabes cómo me da los sueños Dios para darme dirección. Siempre busco la dirección a través de los sueños porque yo entiendo muy bien cómo me busca Él a través de los sueños. Y en esa visitación del sueño viene Dios. Y entre las conversaciones que tuvimos me dice, te voy a dar la fe que necesitas para el museo. Ah, qué padre. Sale algo de Él, precioso. Y se mete dentro de mí. Y a partir de ahí, tuve la absoluta seguridad de que se iba a hacer. No hubo una duda, no hubo un miedo, no hubo un pensamiento. Y por fin entendí lo que es el don de fe dado por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes aumentar tu fe? En la meditación y escuchando. Pero tienes que aplicarte. No va a ser que, ay sí, Dios es mi amparo y mi fortaleza y dejas 20 días. Y ahí andas con todo el miedo y todo el terror y tratando de arreglar tus problemas. Tienes que aplicarte. Si es por donde Dios te está guiando, ¿ok? Que esto no es una receta de cocina, ¿sí me explico? O sea, es una guianza de Dios también en todo. Otra, escuchando la palabra una y otra vez. Y es lo que yo hago una y otra vez. Siempre estoy meditando, cada vez que puedo estoy meditando en eso, porque entendí que sin eso el mundo me va a tragar, el mundo está muy feo. Hay muerte, hay enfermedad, y he pasado por muchas cosas bien horribles, y yo sé que a todos ustedes también, o sea, no necesitan ni decirme, no voy a venir a predicarte aquí dolor porque ya los he experimentado. El mundo está quebrado. La Biblia le llama a este mundo el imperio de la muerte, le digo, parece el nombre del imperio de las galaxias, ¿verdad? Digo, ¿cómo se llama la guerra de las galaxias? Pero así está, es el imperio de la muerte, ¿qué vas a sacar de aquí? Puro dolor, pero ¿qué dijo Jesucristo? Confiad, yo he vencido al mundo, no lo digo para meternos miedo, que vamos a tener aflicción aquí, pero si ten miedo, si no tienes fe. Entonces Dios no te inutilizó, esa es una manera que puedes conseguir fe. Otra, pídesela. ¿No te acuerdas con los discípulos? Señor, aumentanos la fe. Pues pídesela, tan fácil como está. Qué ilógico, ¿verdad? Está ahí frente a nosotros. ¿Y cuántos de ustedes han orado? Dame la fe para hacer la iglesia. Levanta su mano. Muy bien, están pidiéndola. La otra es que venga el Espíritu Santo. Espíritu Santo, porque Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? Que procuráramos los dones mejores, diciendo que los podemos sacar. Pero mientras no tengas una motivación correcta, no tengas la mentalidad adecuada, no manejes el dinero correctamente y todo lo que te hablé aquí, ¿qué va a suceder? Y no sé que te tenga paralizado, no vengo a condenarte porque, pues ¿cómo? Man, te hago así, mira, y hay 4 así apuntándome a mí. ¿Sí me explico? O sea, Dios en un futuro, ya me está llamando a cerrar, me llamó a levantar un ejército de pastores, ¿no?
Yo tenía terror andar entre las rancherías por todo el narcotráfico y todo eso, hablando en rancherías y andando por todos lados y hablando aquí y allá, y ya se está levantando un ejército de pastores en Acuña para defender el voto y defender la agenda de la familia. Cuando no podíamos unirnos, y Dios te dice, ¿sabes qué? Ahora ya vemos más de 100 pastores que estamos dispuestos a hacer las cosas. Todos trabajando en unidad, todos, porque Dios pone el querer como el hacer cuando Él hace el proyecto. ¿Sí? Entonces mi labor ahorita es levantar un ejército. Y sabes, eso cuesta. Los tienes que invitar a desayunar. Hay ancianos que necesitan ayuda. Hay que darles, porque son... ¿Quién ve por nosotros, hermano? Nadie. Vemos por todos, pero por nadie, nadie ve por nosotros. Más, no, nomás el Creador es el que ve, pero si no crees que el Creador ve por ti, ¿sí me explico? O sea, también Dios nos... Bueno, ya eso es otra onda, pero el punto es ese. ¿Por qué no oramos a Dios, no, en esta mañana y decimos, ¿sabes qué, Señor? Ya tienen la fe para construir una iglesia, gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Un centro de rehabilitación? ¿O qué? ¿Un museo? ¿O qué? ¿De comprar una propiedad más grande para hacer algo para los niños de la calle? ¿O qué? ¿Para expandir el reino de Dios, no? O sea, o tener una propiedad o cosas por el estilo. ¿Qué? Todas esas cosas. ¿Qué es lo que impide, hermano? Es lo que tú tienes que buscar en la presencia de Dios. Amén. Mira tu rostro. ¿Y por qué no oramos? Y ahí quédate un ratito, ¿no? Dile, Señor, tiempo de cambio. Tiempo de cambio del chip, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que te haya servido, agárralo, ¿no? Úsalo. A lo mejor estás pasando un tiempo de dolor, de luto, también es lo mismo. Dile a Dios que te dé la fe para salir de eso. Porque tú y yo no estamos llamados a quedarnos ahí. Tú y yo no estamos llamados a quedarnos en el limbo y no hacer nada, o amargados o frustrados. Te aseguro que ninguno de los que estamos aquí somos millonarios, pero tenemos a papá que es millonario y que nos va a dar lo que necesitamos. Que nos va a dar lo que necesitamos. Señor, pon el espíritu de meditar en tu palabra para destruir las fortalezas mentales de incredulidad que nos agobian desde niños, que nos destruyen y nos lastiman y nos impiden, nos limitan. Porque el reino de Dios no se construye con la fuerza del hombre, se construye con tu Santo Espíritu. Que no es con espada, es decir, no es con esfuerzo, no es con trabajo, con dinero en el banco, con múltiples relaciones, no es con nada de eso, Señor. Es con tu Santo Espíritu. Padre, libera la fe en esta hora. Libera la fe en mis hermanos en esta hora. Para hacer el cambio, la transformación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libera los límites, Señor, que nos ponemos por ver nuestras posibilidades, nuestros títulos, nuestra manera de sacar dinero, nuestra manera de proveer, todos esos límites horribles que nos detienen para conquistar este mundo que está pereciendo y está lastimado. Señor, que la próxima vez que yo venga, vea aquí mis hermanos con proyectos increíbles alcanzando al mundo. Yo sé que ya les has dado, ya sé que han hecho trabajo, tienen su fe, pero hay que aumentar la fe, Señor, para hacer cosas mayores para tu honra y para tu gloria. No lo decimos ni por avaricia, ni por nada, Señor, nada, ni por ego, ni nada, porque aquí no hay ego de hombres, solo tú recibes la honra y la gloria. Que nos guías y nos das las herramientas en tu palabra para lograr cosas increíbles, Señor, porque los hombres de fe conquistaron ejércitos, sacaron fuerzas de la debilidad, pasaron por fuego y no se quemaron, pasaron por muertes de mártires, tampoco se quedaron, Señor. Taparon bocas de leones, Padre. Y nada más habla de una fe sobrenatural que viene del conocimiento de tu presencia y de tu corazón, Señor, y de ti mismo. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, sellamos esto. Cambia nuestro chip, cambia nuestra mentalidad y ayúdanos a creer por cosas mayores para impactar este mundo que perece. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Pastor Fabián, si me quieres ayudar. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Haz una ambiente de oración, amén. No, esperemos que el cielo se abra, ya se abrió, ¿no? De nosotros que lo cerramos o no lo bajamos. Solo a ti. Te bendecimos solo a ti, Señor. Dilo, hoy confiamos en ti, oh Dios. Hoy cambia el mundo y el misterio. Confiamos en ti, Señor. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente. Y yo confío en ti. Y yo confío en ti. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente. Y yo confío en ti. Y yo confío en ti. Vamos a cantar esta frase. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente. Y yo confío en ti, y yo confío en ti. Tú eres la fuente, tú eres la fuente, y me refugio en ti, y me refugio en ti. Una vez más, ponte de pie. Tú eres la fuente. Confío en ti, y yo confío en ti. Tú eres la fuente, tú eres la fuente. Y me refugio, y me refugio en ti, y me refugio en ti, Jesús. Díselo a él, amado pastor. En ti confiaré. Díselo al Señor, pastora. Díselo a él. En ti confiaré. Una vez más, declara tu confianza en él. En ti confiaré. En ti confiaré. Fuente, tú eres la fuente, tú eres la fuente, y yo confío en ti. Tú eres la fuente, tú eres la fuente, tú eres la fuente, y yo refugio en ti.
Jesús, quiero obedecerte, quiero vivir la vida que tú tienes para mí, la vida que tú tienes para mí. Soñar tus sueños, vivir en tus planes, cumplir el propósito de tu llamar, hacer tu voluntad, cumplir tu voluntad, hacer lo que tú quieres. Tú eres la fuente, tú eres la fuente, y yo confío en ti, y yo confío en ti. Tú eres la fuente, tú eres la fuente, y me refugio en ti, y me refugio en ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Señor, te damos gracias. Agradece al Señor, pastor. Gracias por haberte llamado. Gracias por habernos llamado, habernos escogido. Usa nuestras vidas, Señor. Danos, reaviva los sueños, reaviva las fuerzas, reaviva la fe. Activa nuestra fe, Señor. Corrige las motivaciones de nuestro corazón. Corrige las expectativas que hemos tenido. Señor, quita de nuestro corazón toda amargura que se ha generado a través del ministerio. Quita de nuestra vida todo temor que ha surgido por causa de las malas experiencias y de nuestra falta de fe. Señor, danos fuerzas. Tú das esfuerzo alcanzado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confío en ti, oh, oh, oh.
eres la fuente y yo confío en ti. Y yo confío en ti. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente. Y me refugio en ti. Y me refugio en ti. Dígalo una vez más. Tú eres. Cántalo, pastor. Tú eres. Yo confío. Con el Señor, habla con el Señor una vez más antes de finalizar, habla con Él. Un aplauso al Señor.